Muy bien, todos sabéis que estamos repasando en este trimestre temas de un libro que seguramente lo habéis recibido, algunos lo han pedido y lo tienen en PDF, que es Una fe sencilla, de Charles Swindoll. Ese libro nos va a dar la pauta general. Será bueno, es fantástico que lo leáis y leáis la porción correspondiente de ese libro a esta semana, que son dos lecciones. La primera semana tuvimos dos, el capítulo 1 y el capítulo 2. Esta semana tenemos otros dos capítulos, el 3 y el 4. No penséis que vamos a ir de dos en dos, pero es necesario al principio ajustarlo así para que el tema del libro se pueda desarrollar en las semanas que tenemos por delante hasta diciembre. Lo que está considerando el libro es lo que el título enseña. Los creyentes somos llamados a vivir la fe, ¿sí o no? Pues claro, naturalmente. Nosotros hemos creído y esa fe que nos ha facilitado, nos ha dado, nos ha otorgado por confianza en Cristo, por entregar nuestra vida a Cristo, el perdón de pecados y la vida eterna, y se produce la justificación que nos separa de la responsabilidad penal de nuestros pecados, esa fe que salva es la fe que santifica. De otra manera, en la salvación hay fe, que es el modo de, y hay gracia, que es en donde descansa la salvación. Ambas cosas están en el desarrollo de la vida cristiana. De manera que en el Nuevo Testamento se nos exhorta a perseverar ¿en qué? En la fe, y a perseverar también en la gracia. Así que la fe del creyente tiene que ser una fe sencilla. ¿Sabéis por qué? Porque el Señor Jesús dijo: bienaventurados los... Habla de espíritu al principio, la primera bienaventuranza, que dice los pobres de espíritu. Y Cristo dijo que el que no reciba el reino de los cielos como un niño. Así que el niño, ¿qué fe tiene el niño? Una fe sencilla, una fe de confianza. A lo largo del tiempo, a veces nosotros confundimos fe con religión, con normas y con prácticas. Y lo que hacemos es destrozar la fe sencilla. La fe sencilla es la fe que se vive en el día a día, ¿entendéis? Y cuando un creyente vive en fe y vive por la fe, por medio de la fe, automáticamente va a tener un problema serio en su vida. Pero antes, llamo vuestra atención, vamos a hacer tres lecturas esta noche. La primera de ellas en el Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículos 13 hasta el 16. Mateo, capítulo 5. No te entiendo, Susi. Ya me enteré ahora de que tengo que leerlo yo porque se está grabando. Bueno, pues aguantadme, soportadme. Yo pensé que íbamos a tener colaboración, pero en Mateo capítulo 5, versículo 13, dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? No sirve ya para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un almud, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de tal modo que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Notad lo que es una fe sencilla. Es una fe se comporta, tiene un sentido parecido, similar, es un ejemplo, una ilustración, a la sal. Y también tiene un sentido y es un ejemplo de otra ilustración, la luz. Así es el que desarrolla su vida, ¿en dónde? En el mundo, que es insípido, no tiene sabor, y está en tinieblas, no tiene luz.
Cuando hablamos de vivir la fe sencilla, tenemos que tener en cuenta que hay un enemigo inmediatamente delante de nosotros. ¿Y cómo es, cómo se llama eso? El mundo, con su sistema, su problemática, su religión. El mundo también tiene su religión. Por tanto, este mundo es opuesto a los creyentes y va a producir dificultades en nuestra vida. No va a ser una experiencia grata para el creyente estar viviendo conforme a su fe en un mundo incrédulo. ¿El mal se manifiesta en el mundo continuamente o no? Bueno, no hace falta volvernos locos hoy para ilustrar esta verdad. El mal está presente en todos los aspectos y las esferas del mundo, porque el mundo es un sistema engañoso que se opone ¿a qué? A Dios. Es un sistema engañoso que se opone a Dios, y nosotros hemos salido del poder de las tinieblas y hemos sido trasladados ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Por tanto, mientras el mundo se opone a Dios, nosotros vivimos una vida de conocimiento, de relación, de experiencia vital con Dios. ¿Notáis esto? No podemos coincidir con el mundo. No tenemos que pelearnos con, pero él va a oponerse a nosotros. Ahora, los ejemplos son naturales. Ayer estábamos oyendo de una nueva ley que se va a modificar, de las muchas que se van a modificar en España. ¿Y qué va a hacer mucho más fácil qué cosa? ¿Abortar? Y ahora mirad el mundo, por favor, considerad un poco. Si tú vas al bosque y encuentras un nido de águila, y destrozas los huevos de ese nido, ¿qué ocurre? Y te agarran, ¿qué ocurre? Te sancionan. Cuando no, vas una temporada a la cárcel por haber deteriorado algo que es protegible frente a un nido de águilas que hay que proteger, ¿eh? Permitimos exterminar miles de vidas en embrión. Este es el mundo. Y la ley no matarás no tiene importancia ¿para quién? Para el mundo. ¿Por qué causa? Yo quiero preguntaros, ¿por qué motivo ocurre esto? Porque el mundo descansa en el maligno. ¿Y qué es el maligno? Homicida y mentiroso, ¿notáis? Por tanto, hay una traducción muy interesante de un texto de Juan que dice que todo el mundo descansa. Realmente la idea que hay en el texto griego es que el mundo, como un bebé, duerme en el regazo del demonio. Y está contento con sus caricias. Y lo lleva de un lado para otro. Pero nosotros no somos del mundo. Ahora abrimos Juan, primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Primera carta de Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Ahora, yo amo al mundo y me dice, no seas torpe, porque estás amando algo transitorio que desaparece. Mirad el versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Notad que Juan está hablando de cosas, deseo de los ojos, soberbia de la vida, deseos de la carne. Y cuando Juan habla de esto, está señalando, en cierta manera, las puertas que Satanás utiliza para hacer caer al creyente. Ojos, carne, arrogancia.
De modo que siempre que tú lees alguna caída especificada, descrita en la Biblia, encuentras esto. ¿Cómo cayó Eva? Vio, codició, tomó. ¿Cómo cayó Acán en la conquista de la tierra? Vio un manto y, una medida de oro, codició, tomó. ¿Cómo cayó David? Vio una mujer, codició la mujer y tomó a la mujer. ¿Notáis esto? Por tanto, Satanás, que controla el mundo, habilita las puertas para que tú y yo caigamos fácilmente ¿en qué? En pecado y en la tentación. Ahora, ¿qué es lo que podemos esperar del mundo? Porque yo me encuentro sorprendido de ver a muchos creyentes que dicen, bueno, eso no tiene importancia. Y cuando entras a razonar con él, con ella, sobre la condición mundana de esa práctica, te dice, bueno, al fin y al cabo, ¿qué? ¿Qué es lo que el creyente puede esperar del mundo? Juan capítulo 15, Evangelio, según Juan capítulo 15, versículos 17 y 18. Buscamos el texto, Juan capítulo 15, versículos 17 y 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Juan 15, 17 al 18. Leo el versículo anterior que no leí. Esto os mando que os améis unos a otros. Y si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes. Cristo fue despreciado. ¿Qué puedes esperar tú? ¿Ser despreciado también por el mundo o no? ¿Y por qué? ¿Porque estoy imitando a Cristo? ¿Sí? No. Porque estoy viviendo a Cristo. ¿Notas la diferencia? Cristo se hace vida en mi vida y Cristo impulsa mi vida en una dirección determinada. Y como Él fue reprobado por el mundo, desconocido por el mundo, despreciado por el mundo, quien vive la vida de Cristo, ¿qué va a obtener? Lo mismo que Cristo. Además, el mundo va a darnos algo también complejo. Capítulo 16 del Evangelio según Juan y versículo 33. Estas cosas os he hablado para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis aflicción, pero tened ánimo. Yo he vencido al mundo. Luego, del mundo no puedes esperar ninguna cosa buena. ¿Es así o no? ¿Para qué meterte en algo que es contrario a la voluntad de Dios y contrario a la vida cristiana? El estilo de vida del creyente es un impacto para el mundo. Y el mundo, a la vista del creyente, se va a preguntar algo. ¿Cómo es posible que este hombre, esta mujer, esta persona viva de esta manera? De otra forma, Swindoll en su libro pone algunos ejemplos. Por ejemplo, la gente del mundo pregunta, ¿cómo puede este hombre, esta mujer, esta persona dominar sus malos hábitos? Son muy difíciles, ¿eh? Y no creas que los malos hábitos son solamente los hábitos groseros. Es que me llama mucho la forma en que los hispanoamericanos dicen esto, tiene muchas mañas. Yo me doy cuenta que a medida que pasan los años tengo una serie de mañas, hábitos que son difíciles de sustituir. El otro día, yo soy un loco del orden, no sé por qué, y estoy procurando vivir desordenadamente, porque para no ser así. Y resulta que a mí me encantan que las cosas estén homogéneamente preparadas.
e iguales, de modo que tenemos una colección de cucharillas que se usan diariamente en casa. Y unas son de un formato un poco más larga y otras de un formato un poco más redondo. Tú sabes lo que yo hacía, ya no lo hago. ¿Sabes lo que yo hacía cuando las recogía del lavaplatos y las colocaba en el cajón? Las largas juntas y las otras juntas. Y pasaba un rato coleccionando. Y claro, Susana me dijo, pero ¿a dónde vamos a parar así? Puedes dominar los... Eso es un mal hábito, ¿eh? No el orden, pero es un mal hábito la manía de hacer una cosa de una determinada manera. El creyente puede dominar los malos hábitos, sí, porque tiene el Espíritu de Dios. El mundo dice, ¿cómo es capaz de perdonar la ofensa que ha recibido? Porque el amor de Dios me ha perdonado a mí. ¿Cómo es posible hablar con bondad y cortesía cuando alguien te ha ofendido? Bueno, porque Cristo no respondió airadamente nunca. Y alguien me va a decir, sí, pues excuso decirte lo que dijo a los fariseos en Mateo capítulo 23. Cristo estaba denunciando como Señor la hipocresía. Pero yo tengo que hablar mansamente, porque así era Jesús. Y el mundo se va a preguntar, ¿cómo es posible que tenga misericordia? Bueno, porque yo he recibido misericordia. ¿Cómo es posible que sea íntegro? Bueno, porque el Dios del cielo es íntegro y no hace acepción de personas y no dice a lo justo, injusto o al revés. Por tanto, la vida cristiana es una vida de choque brusco con el mundo. Y vuelvo a mi capítulo 5 de Mateo, versículos 11 y 12. Y leo allí en la palabra del Señor, «Bienaventurados seréis cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que os precedieron». No te preocupes de la temporalidad. La fe mira a la eternidad. Y ahí hay recompensa y aquí hay problemas. Bueno, cualquier aflicción para el cristiano es algo momentáneo. Y esta aflicción momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cuando tú tienes una aflicción muy grande, un problema muy serio, un disgusto muy intenso, y comienzas a desmoronarte, la única solución para ese problema es que tú entiendas dos cosas. Primero, Dios es soberano. Y lo que Él hace, tú no lo entiendes. Segundo, el problema dura un tiempo. Las dificultades duran un tiempo, pero hay un eterno peso de gloria que el mundo no tiene. ¿Comprendes esto? Por tanto, la vida de fe sencilla vive la experiencia de todas las cositas de cada día en el plano de la sencillez, sin procurar alcanzar recursos que no tienen, y descansa profundamente en el Señor. Ahora, debemos pensar un poco en cuál es la estrategia que funciona en el mundo real. Capítulo 5, versículos 13 al 16. Ya lo hemos leído al principio de la reunión, y Cristo dice, vosotros sois la sal, y vosotros sois... Mirad el versículo, por favor. Yo quiero que notéis bien esto. No dice, vosotros seréis... Dice, sois. No dice, vosotros tal vez podáis ser luz. No dice eso. Dice, vosotros sois la luz. El desafío es precisamente para el tiempo presente, ya que el texto dice, vosotros sois. El problema de la corrupción y de la ceguera del mundo es evidente. En cuanto a corrupción, ¿queréis ejemplos de corrupción? La policía ayer o anteayer, bueno, toda esta semana ha estado desarticulando grupos dedicados a la droga. ¿Es corrupción eso o no? Naturalmente que sí.
Hay juicios abiertos por personas que han violado a jóvenes. ¿Es corrupción? Es corrupción. Vamos a un plano mucho más simple. La sociedad de hoy tiene un 90% de hijos desobedientes a los padres. No que desobedecen de vez en cuando, que son desobedientes. Y que cuando el padre dice blanco, ¿el qué dice? Negro. Y hay problemas serios dentro de nuestra sociedad. Por tanto, ¿hay corrupción en el mundo o no? Sí. ¿Hay ceguera en el mundo? Naturalmente que sí. Es un mundo desorientado. Nadie sabe a dónde ir, ni nadie sabe cómo llegar. Notáis que en los debates políticos de nuestros días, nadie sabe, como se dice en lenguaje coloquial, a qué carta quedarse, porque este dice blanco y el otro. Es que no hay más que un camino para llegar a un fin. ¿Cómo es que hay este problema? Y entonces Cristo dice, ¿te das cuenta que en el mundo hay corrupción? ¿Sí o no? Vosotros sois la sal. Ahora, cuando esta metáfora de la sal aquí, esta ilustración, esta expresión en lenguaje figurado, yo no soy una piedra de sal, ¿verdad? No, pero Cristo dice, tú eres la sal, y Cristo no es una puerta, ¿es una puerta? No, en el sentido literal de la palabra, pero Cristo dijo, yo soy la puerta. Por tanto, aquí tenemos una expresión de lenguaje figurado. La sal. Hay tres cosas que son importantes en cuanto a la sal. Cloruro de sodio. Y esta sal es... El cloruro de sodio es salado siempre. Si no, no es cloruro de sodio. ¿Me estáis siguiendo? Es decir, no puede ser ese elemento químico, físico, no puede ser real si no es salado. Ahora, Cristo dice, vosotros sois la sal. Y lo primero que observo es que la sal es un elemento vital para evitar la corrupción. Tú matas un cerdo, bueno, no lo hagas, pero figuradamente, has matado un chanchito y le cortas la pata y la pones ahí encima de la mesa de la cocina, y 20 días después vienes para sacar una loncha de ese jamón. ¿Qué ocurrió? Está podrido. Bueno, ya no te va a durar tanto tiempo porque no aguantarás en la cocina. Pero ahora, ¿qué es lo que se hace con el jamón? Se impregna de sal. Se cuelga a secar, la sal se introduce en todas las partes de esa carne, y esa carne dura tiempo, claro. Cuando yo era un niño pequeño, había un alimento muy barato entonces, pero que era tremendo, que eran los arenques ahumados, o las ahumados y salados. Eso, ponías uno de esos en un pedazo de pan después de haberlo puesto en la sartén con un poquito de aceite, y te enterabas de lo que era desalado ese asunto. Pero no se estropeaban. Esa caja podía estar ahí un montón de tiempo que permanecía así. Corrupción. Tú y yo con nuestra vida no evitamos la corrupción del mundo. No, porque el mundo es corrupto, ¿o no? Pero lo que impedimos es que en donde nosotros estemos, en nuestro entorno, haya corrupción. ¿Me estáis siguiendo? Un cristiano introducido en una empresa donde todo su entorno roba cosas y él se mantiene serio, está revelando lo que no es ser corrupto. ¿Me sigues? De modo que el principio primero es que el creyente es llamado un ejemplo de vida santa en el mundo. Y la carta primera del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 16, tiene un mandamiento que yo tengo que cumplir, porque es un mandamiento para mí. Y Pedro dice, sed santos, porque yo soy santo. Y el apóstol en esa epístola me dice, bueno, ¿y santo en qué? Ah, bueno, en el culto. Cuando vengo el domingo al culto, soy el más santo del mundo.
Y cuando me piden que haga algo en la iglesia, yo el primero. Y así soy santo, no seas hipócrita. Dice Pedro, santo en toda vuestra manera de vivir. Cuando yo estaba en la universidad, me gustaba el deporte. Y era el portero, el arquero de la selección universitaria. Y un día estábamos jugando el equipo de la universidad contra el equipo de los jesuitas. Y si había algún equipo que se llevaba mal con otro, eran esos dos equipos. Bueno, estábamos jugando, me calcaron un par de goles, estábamos perdiendo. Y de pronto yo veo que uno de los delanteros del equipo contrario viene hacia la puerta. Yo no tenía demasiada defensa que me cubriese y ¿sabéis cómo salí? Con los tacos por delante. Y el árbitro me vio, pitó, ¿y qué hizo? A la calle. Yo no fui ejemplo. ¿Fui ejemplo? No. Un cristiano ha hecho una barbaridad. Y dice, cuando juegues al fútbol, santamente. Y cuando te vayas a pasear, santamente. Y cuando hables con otro, santamente. Y así eres sal que revela lo que es impedir la corrupción. En segundo lugar, la sal es un elemento que provoca sed. Tengo un tío en el cielo ahora. Estaba en la Argentina, vivió mucho tiempo ahí, hermano de mi padre, y este tío mío trabajó por un tiempo bastante largo en las prospecciones petroleras en Venezuela. Él tenía su casa en Maracaibo. Calor, calor, calor. Humedad, toda la que tú quieras. De modo que iban a los pozos, a las plataformas, y estaban sudando. ¿Sabéis qué le daban para que no se deshidratasen? Una pastilla de sal. ¿Por qué? Porque sentían sed y bebían agua. Ahora, la sal produce sed. Y el testimonio del cristiano, de fe sencilla, debe producir sed para aquellos que deseen lo que él tiene y que ellos no tienen. Cuando un cristiano en el mundo se comporta como sal, está generando una sed. ¿Quién es el que apaga la sed del alma? Cristo. De modo que la fuente de agua es Cristo. Y cuando alguien le pregunta a un creyente, ¿por qué de tu vida de esta manera? Él puede orientarlo ¿a quién? A Cristo, con palabras o sin ellas. En estos últimos, diría, 60 años, se ha producido un cambio muy serio en la evangelización del mundo. Hace unos 50 años, todavía, antes también, pero hace unos 50 años había una forma de predicar que se llamaban las campañas de evangelización. ¿Oísteis alguna vez esto? De manera que, por ejemplo, Billy Graham hacía campañas de evangelización enormes. Y otros predicadores. Hace unos cuantos años, después de la ley de, entre comillas, tolerancia religiosa, se hizo una campaña de evangelización en Galicia y, entre otras cosas, en Vigo, que llevó a cabo el equipo de Fernando Bangioni. Bueno, ahí era un episodio, toda la gente corriendo para escuchar el Evangelio y terminaba la campaña y se contaban cuántas profesiones de fe hubo. Bueno, hubo tantas. ¿Cuántos quedaron? Entonces se fue viendo a lo largo del tiempo que el mundo iba cambiando, que ya no había interés en campañas y lo que se hacía era una evangelización en plazas. Al aire libre, con películas, etcétera, etcétera. Yo recuerdo haber llevado el Bibliobús de Evangelismo en Acción por un montón de ciudades de Galicia, llegábamos ahí a las 7, en verano, a las 7 de la tarde, anunciábamos que se iba a proyectar una película en la plaza del pueblo y a las 10 de la noche estaba aquello con un montón de gente y proyectabas una película. ¿Qué resultado hubo? Pues muy poco. De modo que en el tiempo de hoy ya no se hacen campañas, ni se predican las plazas. Y ahora estamos todo el mundo
está incorporado a qué? A las redes. Y ahí tenemos un desafío también. Pero no importa el medio ni el método, no es el método, es el testimonio de los creyentes. De manera que Pedro dice que una mujer a la que se le prohibió hablar de Cristo en su casa llevó a su marido incrédulo a Cristo, ¿por qué? Por su conducta. Predicar el Evangelio sin vivir a Cristo es un delito. Porque estamos negando la realidad del Evangelio. ¿Me estáis siguiendo? La sal es un elemento que da sabor. Conozco personas que le encanta la sal. Y a veces la comida, he visto alguna, la comida tiene bastante sal. Yo la he probado y está bien. Y te ponías a comer y ¿qué decía la otra persona? Pásame la sal. Hombre, necesitaba. Indudablemente, pocas personas son capaces de comerse un huevo cocido como me lo puedo comer yo sin sal ninguna. Y dices que este es un animal muy raro. La sal produce un sabor ajeno al elemento que comes. ¿Está claro? Ahora, el sabor de la comida es el ejemplo máximo de una sociedad insípida en donde hay un cristiano que da sabor al entorno. Y Cristo dice, en un mundo calamitoso vosotros sois la sal. Y ahora Cristo pasa a otro ejemplo. No solamente sois personas que mantenéis la vida santa, no solamente sois personas que estáis despertando el deseo por Cristo, no solamente sois personas que estáis dando sabor a una sociedad insípida, que no tiene valores, que no tiene razón de ser, sino que vosotros sois cristianos luminosos. Y dice, vosotros sois la luz. Hermanos, aquí no tenemos experiencia de apagones de luz. Estamos viviendo en el primer mundo, como dicen por ahí. Pero yo he estado muchísimas veces en lugares como República Dominicana, en donde hay no menos de 5 o 6 apagones diarios, no semanales, diarios. Y todos tienen en su casa una pila de baterías así de grande que se va cargando cuando hay electricidad y cuando no hay electricidad funciona una pieza que le llaman el inversor y conecta las baterías a la luz de la casa y un día ese inversor no funcionó, al revés, y yo tenía enchufado mi ordenador y me quemó la mitad de la pantalla. Bueno, ¿tienes experiencia en no tener luz una noche a oscuras en algún lugar difícil? No tanto, ¿verdad? Yo he contado esta historia varias veces y ya parece que soy el abuelo que repite las batallitas. Pero a mí me gusta mucho. Ahí salimos en verano con toda la familia. Estábamos ahí en Calvos, pasábamos ahí unos días, las mujeres se quedaban en casa porque salir a caminar de noche con nosotros no querían, pero nosotros, que éramos los fuertes de la familia, salíamos después de cenar y el objetivo era llegar caminando fuerte y volver al kilómetro 6, es decir, desde el kilómetro 2 hasta el kilómetro 6, 4 kilómetros para allá, otros 4 para acá, y veníamos felices y salimos. Nunca íbamos por el mismo sitio. Y un día tomamos el camino del bosque y nos metimos por el bosque y delante de todos iba mi hijo con su linterna y nosotros seguíamos la luz. Y de pronto el hombre pisó mal en una piedra y soltó la linterna. Y la ley de Murphy, ¿sabéis cómo cayó la linterna? Con el cristal para abajo. ¿Y sabéis qué pasó? No rompió el cristal, fastidió también la bombilla. ¿Y sabéis qué ocurrió? En medio del bosque sin luz. Y ahí se reunió el concilio familiar. Bueno, vamos por aquí, vamos por allá, vamos por ahí. Y después de discutir un tiempo sobre por dónde había que ir, yo dije, bueno, va,
basta, vamos por aquí. Como era el mayor, me siguieron. No salimos al kilómetro 8, al kilómetro 6. Salimos al kilómetro 12. ¿Por qué? Porque para mí la carretera quedaba a la izquierda y quedaba a la izquierda. Pero nos metimos así y salimos por otra punta, porque no teníamos luz. El mundo hoy está desorientado y lo más tremendo para mí es que hay muchos creyentes que estamos desorientados. ¿Qué dice Jesús? Vosotros como luz brilláis en las tinieblas, por tanto podéis iluminar la sociedad. El desafío, ¿sabes cómo es? Sacude el salero, no lo vuelques, y brilla, pero no, ¿cómo se llama?, cuando quedas, encandilado, pero no es esa la palabra, es igual, cuando te dan un fogonazo fuerte, no ves. Entonces, la vida de fe es usar la sal para despertar, pero no volcar el salero por encima, y usar la luz, pero no dejar ciego a aquellos que nos rodean, porque entonces no verán tampoco ellos. No hace falta hablar, hace falta mostrar. Yo vivo en la luz, es simplemente brillar. Ahora, la sencillez comienza dentro. Capítulo 7, versículos 28 y 29, es una referencia para introducir. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, etcétera, etcétera. Veremos esto literalmente o con mayor calma en las otras lecciones. Es un ejemplo muy sencillo. No se trata de hacer cosas, sino de obedecer la palabra. Estamos en una experiencia de obediencia. Y el concepto que Cristo tiene de la Biblia, lo mencioné el domingo pasado, es muy sencillo. Él creía que la palabra era palabra de quién. De Dios. Palabra inspirada. ¿Lo crees o no? ¿Tú crees que la Biblia está inspirada plenariamente por Dios? ¿Vives toda la Biblia o procuras vivir toda la Biblia? Aquí el Señor nos enseña y nos advierte que el desafío para el cristiano es entender esto, que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y aquellos que no vivían una fe sencilla, que eran los fariseos, decían a Cristo, mira, vino para quebrantar la ley. ¿Y Cristo qué les dice? No he venido a quebrantar, he venido a cumplir. Y antes pasará el universo entero que se quebrante ni una jota, dice nuestra versión, ni un tilde. La jota es la letra del alfabeto hebreo más pequeñita. Y el tilde es una especie de comita, de acento, que se coloca encima de la palabra y que cambia una letra en otra. Y dice, ni siquiera ese símbolo deja de ser inspirado. Por tanto, lo único que tenemos que hacer, aquellos que vivimos una fe sencilla, ¿qué es? Obedecer la palabra de Dios. Ahora, Cristo va a poner ejemplos de esto. Y notaréis que en el capítulo, en todo lo que sigue, no vamos a detener mucho en esto, hay una constante. Oísteis que fue dicho, y yo os digo. No quiere decir, vosotros oísteis algo que es falso. No, 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 no. Los fariseos y los escribas enseñaban la literalidad de la Biblia. En la sinagoga se leía la Biblia. De modo que no es falsa la Biblia. Lo que ocurre es que los hipócritas enseñan la Biblia para ellos. Y asientan sus principios en la Biblia. Y engañan a la gente
con la Biblia. ¿Os dais cuenta lo tremendo? Y Cristo dice, se dice, el mandamiento es esto, y os enseñan esto, pero yo os doy el significado. Y el Señor va a desarrollar una serie de mandamientos para contrastar lo que es una fe sencilla y una fe hipócrita. Esto es vital para la vida cristiana. Ahora, lo primero que vamos a mencionar dos cosas ahí. Primeramente, capítulo 5, versículos 21 y 22. ¿Oísteis que fue dicho a los antiguos? No matarás. Y cualquiera que matare será reo de juicio. ¿Este es el mandamiento, sí o no? Por supuesto. Una persona que comete un homicidio es llevado al juzgado, al juicio, y es juzgado. ¿Me entendéis? Ahora, yo os digo que no es simplemente quitarle la vida física. Mira lo que dice Jesús. Cualquiera que se enoje con su hermano será reo de juicio. ¿Qué es esto de enojarse? Nuestra versión Reina Valera antigua ponía locamente. De otra forma, cuando la ira se apodera de tu corazón y te conviertes en juez de otro, eres digno de ser llevado a un juicio. ¿Algo más? Nota lo que dice. Y cualquiera que le diga a su hermano, imbécil. Cualquiera que le diga, tú no mereces, no vales para nada, eres una desgracia. ¿Sabe lo que dice el Señor? Ese es digno de sentencia judicial. ¿A los ojos de quién? De Dios. Y algo más, mira lo que dice al final. Y cualquiera que le diga insensato, vano, necio, infiel, puedes traducir eso como te dé la gana. Cualquiera que le diga, tú no eres cristiano, por lo que haces, es reo del infierno. No son asuntos de poca monta, es vida de fe. Cristo jamás habló así, ¿verdad que no? Analiza tu vida si estamos yo el primero, si estamos en fe. Ahora, la consecuencia es muy sencilla. Yo me he violentado con Susana, no voy a poner otro ejemplo porque la tengo aquí enfrente y sabe cómo soy. Me he violentado, le he dicho no sé cuántas cosas, le he llamado, bla, 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 bla. ¿Cuándo? El domingo a las 9 de la mañana. Y ahora me voy a la reunión. Y levanto mis manos para adorar. ¿Y qué dice Jesús? Por tanto, si estás presentando tu ofrenda sobre el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja de adorar. Y anda. Y reconcíliate primero con tu hermano. No sé si tenéis esta experiencia de dos hermanos en la iglesia que están peleados y termina la reunión cuando estaba el local lleno. Iban saliendo y alguno cruzaba la fila de los bancos y se iba rápidamente por la pared. ¿Para qué? Para no encontrarse con el otro hermano y tener el compromiso de saludarlo o decirle algo. Eso es una fe indigna, hipócrita. Y Cristo dice, yo no voy a admitir nada de ti si no estás en comunión con tu hermano y le has perdonado. Porque yo te he perdonado a ti. ¿Me entiendes? Algo más. ¿Cuál es la aplicación? La aplicación es muy sencilla y yo termino ya.
Los principios de la Biblia van más allá de los aspectos externos. Tú puedes estar cantando media mañana, te amo Señor con el corazón, y no ser verdad. Aparentemente la gente que te ve dice, eres de fe hipócrita, falsa, no de fe sencilla, no de fe transparente. El potencial, en este mandamiento de hoy, Cristo me dice algo muy serio, el potencial de la ira es mucho más que el de las palabras. Todo cuanto sale del corazón contamina al hombre. No lo que come, no lo que hace, no las formas, no el asunto externo, es el asunto interno. Y el hombre, la persona, la mujer de fe sencilla, vive en plena dependencia de Dios. ¿Me seguís? El poder de la reconciliación es infinitamente mayor que el de la venganza. San Patricio, o Patricio, da lo mismo, un padre de la Iglesia, de los primeros siglos de la Iglesia, tenía una placa con esta oración. Que Dios esté en mi cabeza y en mi entendimiento. Parte externa, cabeza, o perdón, interna, cabeza, parte externa, entendimiento para funcionar. Que Dios esté entre mis ojos, también en mi mirada. Que Dios esté en mi boca y en mis palabras. Que Dios esté en mi corazón y en mis sentimientos. Que Dios esté conmigo en mi fin y al momento de partir. La fe sencilla comienza dentro. No tratemos de impactar a nadie con nuestras cosas, porque Cristo dijo, los hombres verán vuestras obras y glorificarán a vuestro Padre. Hermanos queridos, pido al Señor que esta reflexión, que se va a reiterar en los grupos de conexión a lo largo de esta semana, sea un aldabonazo en mi vida personal. Me doy cuenta, os lo digo con toda sinceridad, el Señor lo sabe, me doy cuenta que no estoy viviendo plenamente una fe sencilla. Y pido al Señor que por su Espíritu me permita ser cada día más semejante a Jesús y vivir para su gloria y no para la mía. Que Dios añada su bendición. Vamos a concluir con una palabra de oración. Le voy a pedir a Abby si por favor puede terminar este tiempo en oración.